y hoy en Paisajes Culturales convocamos a una amiga de la casa, a Mónica Capano, que ya ha estado con nosotros en otras oportunidades. Recordamos, por ejemplo, nuestra visita en el Molino, y que nadie mejor para charlar de este tema de la pandemia, de esta situación, de cómo nos afecta desde el punto de vista antropológico, social, y también para hablar de otros temas. Obviamente, una agenda muy apretada. Bienvenida, Mónica, una vez más a Paisajes Culturales. Mónica. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, tiempos muy, muy especiales, muy diferentes, ¿no? Que implican tener miradas que dejen de ser las miradas tradicionales. O sea, si hay algo que nosotros tenemos que aprender es que hay que mirar esto es algo muy, muy novedoso para nuestras generaciones. Yo soy mucho más grande que vos, pero digamos, no vivimos nunca una situación como esta. Entonces, para todos los que la estamos transitando, es algo novedoso. Es algo novedoso y al mismo tiempo es motivante. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene que despertar esto nuestra capacidad de análisis, ¿no es cierto? Un análisis que tenga que ver con los contextos. ¿Qué es lo que venimos, qué estamos haciendo en este mundo al que hemos venido y que estamos destruyendo de una manera a veces trágica, ¿no es cierto? Es decir, estamos como inmersos en algo y no nos damos cuenta. El simple hecho de lo que se ha visto, que los animales salen, que las plantas tienen otro color, al principio cuando la cuarentena era realmente cuarentena, da cuenta de que hay un equilibrio que no se está respetando. Por eso, nosotros cuando hablamos de patrimonio, que tiene que dejar de ser esta idea de algo que es algo absolutamente recortado, porque en realidad estamos hablando de lo ambiental. Yo siempre hago esta comparación. Nos enseñan a reciclar los tarritos de yogur, pero tiramos abajo edificios, tiramos edificios enteros abajo, cuando perfectamente pueden ser reciclables, pueden ser adaptados a las nuevas necesidades. Hay una población muy cerca de Washington, se llama Charlotte, y ahí son todas casas victorianas, pero casas realmente para millonarios. Esas casas victorianas, que son casas patrimoniales, hacia el interior tienen todas las comodidades y toda la tecnología con la que se puede vivir en el día de hoy, pero no las tiraron abajo, Claro, no perdón, produjeron esa te brutal hago, polución. sí, Sí, vos te interrumpime introduzco, porque vos viste que sí, yo empiezo a hablar. te introduzco un concepto de lo que vos estás desarrollando, que es la palabra resiliencia. Es decir, esto que vos contás Sí. de Charlotte, ¿no? Es decir, es un patrimonio, Sí. que bueno, que viene heredado, pero que puede transformarse o adaptarse a las nuevas condiciones que tiene esta sociedad sin perder sus valores. Eso es un poco Claro, también lo que la condición y del eso sabés patrimonio, ¿no? qué, Claudio, ¿con qué se relaciona con esta idea Sí. de que nosotros consideramos que el patrimonio es una construcción social que te interpela? Cuando el patrimonio no te interpela, es porque se ha perdido esa relación. Es decir, todavía lamentablemente convivimos con ese viejo paradigma en que el bien patrimonial es un bien que tiene valor por sí mismo. No, el bien patrimonial tiene un valor relacional, en virtud de aquellas miradas, en virtud de aquellas construcciones, en virtud de aquellas apropiaciones o en virtud de aquellas negaciones, porque muchas veces es para negarlo y desde ahí confrontar, como el famoso tema, seguimos teniendo la estatua de Roca, tenemos monumentos al nazismo. Bueno, quizá lo que están mostrando es una etapa de la historia con la cual que hay que confrontar. Para decir, por ejemplo, nunca más. Mira, justamente hoy miraba, está en Netflix, un documental de Almodóvar sobre el tema de la guerra civil y el negacionismo español. Y hay prácticamente el único monumento que dedicado a los muertos del franquismo son unas estatuas interpelantes de piedra realmente impresionantes. Y las han baleado. Y el que hizo las esculturas dijo, era lo que le faltaba a estas estatuas. O sea, esas estatuas que Esa están parte de la mostrando todas historia, esas ¿no? víctimas fueron baleadas desde un presente. Quiere decir que todavía en ese presente está esa confrontación. Entonces, Vos el esto, patrimonio sí. siempre es presente.
Vos tocaste este Nunca es tema. pasado el No, patrimonio. no, claro. Más que nunca es Sí. presente, ¿no? Vos tocaste el tema de las estatuas Es y aquí. presente y te interpela, y te Sí, interpela claro. y vos lo podés interpretar de distintas valores, por, ma maneras, porque no tiene un valor cerrado en sí mismo. Por Claro. eso, inclusive, cuando se habla de autenticidad, la famosa Carta de Nara, se habla de lo que resulta auténtico para la comunidad, no lo que resulta auténtico para Como lo más generaciones alto. que ya no tienen nada que ver con nosotros, ¿eh? Correcto. Entonces, por eso mismo, esta concepción del patrimonio tiene tanto que ver con lo ambiental y tiene tanto que ver con épocas como las actuales en las que tenemos que empezar a repensar y a vivir en un mundo que cada vez tiene más diferencias. Y el patrimonio tiene que dar cuenta de esas diferencias. Correcto. Es decir, no podemos seguir pensando en un patrimonio de la Avenida Alvear nada más, que tiene valores y que porque fue una época de oro y porque la Belle Époque y toda la cuestión, da cuenta de una época. Pero hoy hay un patrimonio valiosísimo en la Villa 31, que no es solo la capilla del Padre Mujica, sino la han arrollado, es su habitabilidad. Y esa habitabilidad tiene características muy peculiares. Escuchaba el otro día, a raíz de esto, de una reunión que hubo por el Plan Urbano Ambiental, a un arquitecto argentino, Jáuregui, que vive en Río, y hablaba que lo que hay que hacer es articular las diferencias, no pretender homogeneizarlas, porque cuando las homogeneizamos hay algunas diferencias que pierden. Claro. Es decir, volvemos a la cuestión hegemónica y esto está clarísimo en el patrimonio. Hay Sí, un señor. patrimonio hegemónico, monumental, excepcional, que no quiere dar cuenta del patrimonio que nosotros lo llamamos el patrimonio de cercanía, patrimonio plebeyo, que es el patrimonio de los barrios. Vos fijate que seguimos en la ciudad de Buenos Aires con un código que se votó hace 2 años, un código urbanístico, con una concepción patrimonial de la pieza suelta, que es absurdo, que Como encima monumento, ahora se como un puede monumento construir aislado, arriba de esa pieza suelta. claro, como un monumento Claro, entonces vos aislado. tenés en una cuadra que tiene, digamos, toda una cosa de una cosa ambiental en el sentido de un contexto en el que tiene que ver los edificios, pero también tiene que ver las veredas, tiene que ver los árboles, tiene que ver si hay adoquines, tiene que ver las historias que se entrecruzan ahí, todo lo que es nosotros llamamos patrimonio inmaterial. Ahora, si vos lo único que hacés es proteger una de los, digamos, de las parcelas, porque decís que tiene valores, ¿qué hace después esa parcela cuando va a quedar llena de cosas que no tienen nada que ver con las caras? Es lo que está pasando en el casco histórico, Sí. en términos de piezas. Bueno, habías hablado también del patrimonio inmaterial y te vi hace poquito conversando con Pedro Elella, el presidente de Comos Argentina, sobre todas las historias que había en la confitería del Molino. ¿Cómo está eso? ¿Cómo sigue? ¿Qué has trabajado? Yo sé que estás trabajando muy intensamente con eso. Mira, afortunadamente yo soy una loca de los libros, así que había estado revisando librerías de viejos, o sea, tengo 2 estantes de una biblioteca bastante importante llenos de cosas del Molino, o sea que, y eso más todo lo que pueda bajar de internet, pero en general todo lo que encontramos en internet es un relato que quedó en algún momento como cristalizado, que no fue sometido a fuentes, o sea que nosotros lo que estamos haciendo es Chequear. un contrarrelato, digamos, demostrar a través de fuentes todas aquellas cosas que quedaron como verdad revelada y que no lo son. Yo estoy trabajando, obviamente, el tema de la parte del edificio está sometido a las reglas de juego de la pandemia, pero bueno, sirvió también este tiempo para pensar, para reflexionar, para también los que están trabajando en la parte material investigan todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el otro día nos acercaron una foto nueva que no la teníamos, que muestra otro ángulo de las famosas estatuas, porque vos sabés que había en uno de los pisos superiores, había una estatua, como eran 12 estatuas, que en ese momento eran 12 provincias, cada una representaba una provincia. Cuando vos ves el decreto de declaratoria del Molino como monumento histórico, que es de 1997, o sea que digamos que Ya tiene tiene. sus años,
no se lo declara en virtud de sus valores arquitectónicos, estéticos, se lo declara por lo que significó ese lugar en la historia argentina, porque ni siquiera en la historia de la Ciudad de Buenos Aires, es una especie de ámbito por el que circuló la historia argentina, la literatura, el arte, es decir, si viera la cantidad de referencias literarias desde los saladitos de la historia, que ¿no? comía ¿qué? Un catalizador de la historia. Perdón, no te escuché. Un catalizador, claro, un de, catalizador la historia, de la historia, ¿no? donde tomando café y comiendo saladitos, muchas veces se hacía la rosca política, porque ahí se cocinaban muchas leyes, por eso se hablaba de la tercera cámara. Pero además de todo el tema político, estaba todo el tema de la gente que pasaba a comprar el pan dulce para Navidad, que se llevaba las masitas. Todo esto surge de anécdotas que todo el tiempo están apareciendo, ¿no? Y me dice, ah, yo, mi abuelo era pastelero, bueno, entonces ahí lo que nosotros hacemos es tratar de estar con bastante presencia en las redes. El equipo de comunicación del Molino es fantástico. Chicos jóvenes que son excepcionales, y cada vez que encuentran una punta así, bueno, yo la sigo para ver si podemos tener desde entrevistas a recetarios. En el caso de los recetarios, que ahora es un ítem dentro del patrimonio, es muy novedoso esto que te estoy contando, se está trabajando con los recetarios como archivos, porque los recetarios te dan un montón de elementos del contexto, y lo que estamos haciendo es comparando los recetarios de distintas épocas, es decir, cómo una misma receta se fue transformando en virtud de los gustos, en virtud del cuidado de la salud, hoy jamás podríamos comer las recetas viejas del Molino porque no lo resistiría. No moriría, sí, claro. Ni el bolsillo, ni el estómago. Sí. Hablando de rosca política, vos la mencionaste, vamos al hueso. A ver, estás participando también en lo que sería el COPUA, la idea del plan urbano ambiental en la ciudad de Buenos Aires. Contame, se acaban de rematar, vos mismo lo aclarabas, las tierras del Tiro Federal. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué está pasando? Bueno, primero vamos al plan urbano ambiental. El plan urbano ambiental en el año 2008 debió haberse puesto ayornado. O sea, fíjate los años que han pasado. Lamentablemente, y esto es una discusión que la repito porque la he dado, se trabajó sobre los códigos, que son instrumentos, el código de edificación y el código urbanístico, antes de modificar el plan urbano ambiental. O sea que empezamos al revés, porque el plan urbano ambiental es el marco. Se discutieron esto, lo dijimos en la legislatura, pero bueno, se siguió adelante, y hoy te digo que lo que vamos a discutir del plan urbano ambiental va a demostrar que los códigos no son viejos, son obsoletos, y más en un escenario como el que nos ha mostrado la pandemia. Se permiten departamentos de 18 metros cuadrados. Vos imaginate que si te toca vivir otra instancia como esta en 18 metros cuadrados, porque no es que el de 18 metros cuadrados va a valer menos, después termina valiendo lo mismo porque es el piso, ¿no? No es una cuestión de economía. Departamentos que no son aptos para todos nosotros que tenemos un horizonte de discapacidad por la edad. Uh-huh. Es decir, a algunos les pasa la discapacidad antes, pero a todos nos va a pasar en virtud de la cantidad de años que vivamos. Entonces, un departamento de 18 metros cuadrados, cuando además, fíjate el tema de los geriátricos, la idea es que cada vez se usen menos los geriátricos, porque son un lugar que en el mundo ha demostrado que es un lugar de altísima vulnerabilidad. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es tratar de discutir el plan urbano ambiental. Creo que en esto es muy interesante la gente que lo está, los especialistas que lo están llevando adelante, hasta el tema del Tiro Federal. Yo estoy ahora trabajando, yo hice una investigación sobre el tema del Tiro Federal en su momento. El Tiro Federal es un monumento histórico nacional por un decreto de Néstor Kirchner se lo declara monumento histórico nacional, aunque ya tenía protección. ¿Por qué? Porque hay un decreto firmado por Galtieri, por el cual todos aquellos bienes que son del dominio del Estado con más de 50 años son considerados patrimonio. Y acá en realidad, si bien era un club para sus socios, el Tiro Federal se hizo con recursos del Estado Nacional.
O sea, ahí hay inclusive algo que hay que investigar esa figura, porque si se Claro. hizo con recursos del Estado Con Nacional, manos privadas. después pasó a esta cuestión, ¿viste? Medio extraña. La cuestión es que cuando se hace el tema del tiro federal, el tiro federal, digamos, era un edificio muy interesante que tenía una especie de pasillo arbolado hasta llegar a Libertador. Con el tiempo, lo que hicieron la gente del Tiro Federal fue colocar ahí, en ese espacio tan interesante, un montón de cosas que no venían al caso del monumento. Y lo que se le ocurrió al gobierno de la ciudad era dividir las parcelas y vender, sobre todo, la primera parcela, que era este espacio libre, que era el que le daba el ornato al edificio, para construir torres. Y acá viene el problema. Si vos tenés una declaratoria de Monumento Histórico Nacional de una parcela, si vos después dividís la parcela en tres, la protección va a las tres parcelas, no puede quedar en una y en las otras no. En la misma dividido Punto tres. dos. Claro. Entonces, lo que decidí, lo que dijeron, yo en su momento quise, no sé, yo en ese momento era vocal secretaria de la Comisión Nacional. Con el presidente Sorín nos pusimos a disposición porque además teníamos el decreto, ¿eh? El decreto claramente, porque es un decreto nuevo, te digo, lo firmó Néstor Kirchner, tenía un plano, cosa que los decretos viejos no lo tienen, y en ese plano estaba claramente delimitado lo que se estaba declarando. Y esta es la vieja concepción, que viene muy bien para la especulación inmobiliaria, que vos lo que estás protegiendo es el edificio y no el inmueble. El inmueble es la parcela, ¿eh? Este fue también el problema que hubo con Rocca Tagliata, esa famosa, la villa Rocca Tagliata, algún vivo en la legislatura cambió una palabrita de un proyecto de ley donde decía que se declaraba al inmueble y le puso edificio. Cuando los vecinos quisieron, ensayaron la vía judicial, el Se la edificio tapa. terminó donde termina la pared. Claro. Entonces, no es en cambio, acá estamos hablando, cuando hablamos de un monumento, hablamos de una implantación en una parcela. Y esa parcela era una parcela única. Pero además hay otra cosa. Cuando vos ves la dirección, decía Avenida Libertador. Ahora ya no se va a entrar más por Avenida Libertador. Y acá hay un tema que yo vengo trabajando hace mucho, que es, si nosotros consideramos el patrimonio un derecho colectivo, que por eso tiene una restricción a la propiedad privada, porque vos cuando declarás protección restringís de alguna manera, yo no puedo hacer cualquier cosa con eso. Ahora, ¿cómo yo puedo ejercer mi derecho? La mayoría de las veces lo ejerzo a través de la visión, que es la manera más virtuosa de ejercer ese derecho al patrimonio, viéndolo. Ahora, si vos me construís torre delante del patrimonio, ¿cómo hago yo? No lo veo más. Y además, los únicos que lo van a ver los que estén atrás de la torre, pero tampoco lo van a ver con la perspectiva con la que se construyó ese monumento. Esto es. Hoy, cuando nosotros hablamos de preservar el patrimonio, además de la cuestión de la memoria, de las identidades y demás, estamos también hablando en algo que tiene que ver con el medio ambiente. No pretendemos, porque dicen, ay, nostálgicos, que no se funcionalicen. Hay un proyecto ahora que están haciendo con un área de gobierno que el otro día me lo mostraron y que es maravilloso. Es cómo lo actual se conjuga con el respeto al patrimonio. O sea, bueno, pónganse a pensar, eso sí, arquitectos y arquitectas, pónganse a pensar en diseños y en proyectos que permitan estas articulaciones. Y que, como lo decía Jáuregui respecto de las diferencias en una sociedad, articulaciones que no borren las diferencias, que las muestren, pero articuladas. Y creo que esta es una, es un, creo que lo que yo creo, Claudio, es que hay un campo para pensar esto. Tenemos que pensar, tenemos que analizar,
Yo lo viste, le escuchaba el otro día en, justamente en la reunión del plan urbano ambiental, la cuestión de pensar el patrimonio desde el lugar de las disidencias, este tema que es un tema absolutamente actual, pensar el patrimonio desde los derechos humanos, esto de la ESMA, la posibilidad de declararlo Patrimonio Mundial de la Humanidad, es decir, son todas temáticas que nos abordan y que nos interpelan, y que no las podemos responder si seguimos con la mirada del monumento excepcional que no interpela a nadie ya. Sí. Yo a veces pienso, si se hubieran puesto las energías en muchas gestiones patrimoniales en esto, en lugar de hacer tanto libro objeto, que porque terminás teniendo el libro objeto, que cuando vos abrís y ves el monumento y lo estás mirando enfrente de tu casa, no tiene nada que ver, porque hasta están retocadas las fotos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es una ficción que no es lo que nosotros consideramos hoy que debe ser el patrimonio? Mónica, ¿no? Yo voy cerrando con esto. En el programa anterior hablábamos, por ejemplo, de terrazas verdes, de terrazas express, porque la arquitecta que nos contaba decía que estaba llena de presupuestos de la gente que estaba desesperada en esta pandemia porque su balcón recuperara su verde, o que recuperara una parte para sus mascotas, o la idea de volver a este verde. Esta pandemia, ¿vos crees que nos va a servir a nosotros también para reflexionar sobre todo esto que nos acabas de contar, de repensar las cosas, de abrir las disciplinas, de entender estas diferencias, de hacer una nueva construcción? Mira, si no nos interpela, entonces estaremos transitando lo que nosotros llamamos la necropolítica, o una etapa que es posterior a la biopolítica. ¿Por qué? Porque vos viste cómo en estos días han aumentado los contagios en la ciudad de Buenos Aires, es la ciudad con mayor cantidad de contagios, porque es una ciudad donde vivimos cantidades de personas, y es una ciudad que no estuvo nunca planificada. Es una ciudad donde se fueron sumando cosas, donde jamás se pensó en términos de AMBA, un montón de cosas que no han sido pensadas en esta, digamos, es una megalópolis, pero que carece de una repensar el tránsito, por ejemplo. Como esta cosa radial, que todo pasa por el microcentro. Recién ahora tenemos algunas líneas de subte que han permitido articular eso que era radial y que vos no podías, una vez que salías de la Plaza de Mayo, ya después no podías conectar ninguna de las líneas de subte. ¿Qué pasa? Es decir, hoy, vuelvo a repetir, impresionante la cantidad de contagios. ¿Cuál es nuestro horizonte? Cuando volvamos, ¿cómo vamos a volver? ¿En qué transporte vamos a volver? ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Y hay que estar pensándolo. Entonces yo vuelvo a decir, si tenemos la oportunidad de discutir el plan urbano ambiental, discutámoslo desde las variadas disciplinas, y discutamos después que esos códigos que se sancionaron, que ya nacieron viejos, hoy ya están para su acta de defunción, porque no sirven, no pueden dar cuenta de una ciudad que en la que tenemos el gran desafío. Yo creo que esta pandemia es el gran desafío para pensar, para analizar, para pensar lo que nosotros hacemos, que es el patrimonio, también en virtud de esta mirada integral, de la idea de la resiliencia, o sea, de todas estas ideas que tienen que nutrir, porque si no seguimos hablando a ver si tiene una moldura original, no tiene una moldura original, de qué época, no. O sea, hoy el patrimonio tiene que estar en el marco del urbanismo para ayudar a pensar estas ciudades inclusivas, pero diversas. Y que también den cuenta. Me quedo con esa frase, ¿eh? Sí. Que es un desafío, ¿no? Es decir, sentarnos a todos a la mesa y repensarlo de una forma mucho más inclusiva, donde el patrimonio también tiene que ser una parte de este nuevo urbanismo, ¿no? Que nos hagan mejores, que hayamos aprendido estas lecciones que estamos pasando, ¿sí? Claro, si no nos quedaremos, ¿sabes qué?, con una mirada enciclopedista del patrimonio, que nosotros ya en la academia creo que la hemos superado, pero que el patrimonio no,
seguiremos haciendo libros objetos y habremos dejado pasar la enorme oportunidad de que el patrimonio esté sentado en la mesa de discusión de la ciudad. Así es. Bueno, con eso termino porque la verdad que es como el título de nuestra charla, ¿no? A ver si somos capaces de poder hacerlo. Gran desafío. Mónica, muchísimas gracias por este nuevo contacto con Paisajes Culturales. No, gracias a vos, como siempre. Esperemos que, como siempre, podemos, algún momento podemos tomar un cafecito juntos. Seguramente alguno de ellos será en la confitería. Un abrazo. Un abrazo.